Artística Dibu. Acrílicos decorativos y profesionales, 60 series de pinceles y todo lo que el artista y el artesano necesitan. www.artisticadibu.com. infodibu@artisticadibu.com. Adriana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Norma? Muy bien, encantadísima de volver a tu casa. Y nosotros también, de tenerte acá. Muchas gracias. Una excelente pintora y realmente trajiste un proyecto lindísimo, un paisaje caribeño para pensar en unas vacaciones y pensar en estar ahí, ¿no? Tomando sol. Espectacular. Lindísimo, sí. El soporte y además se puede trasladar a otros lugares. Se puede trasladar a otros soportes, se puede hacer en un camino de mesa, en un centro, en un tapiz. Hay muchísimas opciones para este mismo trabajo. Perfecto, te dejamos trabajar. Muchísimas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer, básicamente yo estoy trabajando con un lienzo. Sí, es un lienzo. También puedo utilizar algún... alguna tela de sábana, algún cuadro que antiguamente lo haya dejado por ahí inconcluso. Lo que voy a hacer es darle una mano de gesso. El gesso lo voy a transportar con la espátula desde mi paleta y puedo colocar desde el centro hacia afuera y luego puedo utilizar una pinceleta. Según, siempre insisto con lo mismo, según el tamaño, va a ser el tamaño de la superficie, va a ser el tamaño de la pinceleta. En este caso tiene 2 pulgadas y yo llevo del centro hacia afuera todo el gesso para que el trabajo esté preparado, la superficie. Lo que vamos a hacer, obviamente, para no perder tiempo en esto, yo traje este lienzo ya terminado, fíjense que es flexible, y con una lijita al agua, 1000 o 1500, vamos a lijar para allanar el camino, para que sea mucho más simple de trabajar. Voy a tomar luego un pincel que voy a humectar un poquitito, un pincel angular chato de fibras sintéticas, y vamos a darle una base de azul esmeralda, es en este caso, que es un tono bien caribeño, como decíamos antes con Norma, desde el centro y hacia afuera a toda la superficie, de arriba a abajo, ¿sí? Una vez que tengo esto listo, yo tengo acá preparado toda la base dada y vamos a trabajar directamente dibujando. Acá hay que animarse a dibujar. Puedo utilizar un lápiz tiza, una pinturita. Directamente puedo comenzar con el dibujo. Voy ahí, yo lo tengo un poquito esbozado, ¿sí? Hago el barquito y voy a empezar a pintar un poco de arena por acá abajo. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuevamente agua y vamos con azul talo, acá. Azul talo y violeta, vamos a ir de lado a lado. Acá es importante proteger con cinta de enmascarar, como estoy haciendo yo, el lugar donde voy a trabajar para que no se me manche la mesa, ¿sí? O la superficie donde yo esté pintando. Vamos de arriba abajo, ahí voy humectando y con agua simplemente, fíjate cómo va bajando. ¿Sí? Y voy logrando esa escala que se ve perfectamente en el paisaje. Yo insisto, mirá cómo el gesso le dio una superficie no áspera, libre de poros, donde la pintura se me adapta perfectamente. Voy a dejarlo acá y con el mismo pincel angular, yo trabajo siempre con los mismos pinceles, a mí me encanta lavar, secar y volver a empezar. Vamos a humectar el pincel, la punta del pincel angular. Tomo una pizquita de sombra natural, muy poquito, y nuevamente, con una pizca de agua, lo que voy a hacer es esa pequeña montañita que se ve por detrás, fíjate que es como un flotado, ¿ves? Ahí, estiro la pintura y ya lo voy trabajando. Lo que estoy haciendo en esta primera etapa, estoy generando bases, todas las bases que mi cuadro necesita. Yo necesito trabajar siempre con las bases bien plantadas. Voy a tomar el blanco antiguo y voy a delimitar la base de mi bote y toda la parte de la arena. Mirá cómo la pintura se desliza, divino. ¿Ves? Vamos trabajando. Podemos utilizar también algunos pinceles de cerda china, más gastaditos. En este caso traje un montón de pinceles, pero me encariño con uno y no hay caso. Sigo de largo. ¿Ves? Mira, presiono un poquito más y ahí tengo ya pintada la arena. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a lavar el pincel
y vamos a tomar una pizca de turquesa. El turquesa es ese color característico del mar Caribe, que nosotros vamos a tener acá una gama preciosa. Mira, mira qué lindo que se ve sobre el azul que yo tenía de fondo. Bien, ahí vamos. Se ve precioso. Vamos ahí, le damos en forma acuarelada. Esto que estoy preparando, insisto, son las bases. Ahora sí voy a tomar un pincel levemente más fino para el tronco de la palmera. ¿Sí? Lo puedo hacer con gesso si quiero generar... ¿Viste que muchas veces uno genera la textura en los cuadros? Bueno, lo podemos hacer con gesso y ahí vamos a darle la base, ¿sí?, al tronco de mi palmera. Obviamente yo les traje este, que ya está muchísimo más avanzado, con la base dada, la montaña en el fondo, el mar, la arena y el cielo. Y lo que quiero especialmente contarles es cómo trabajamos las palmeras. Inicialmente vamos a tomar un pincelito liner y con el liner vamos a ir verde pino y gris de paint, la mezcla. No le tengas miedo a las sombras, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la sombra va a partir la luz. Y te lo voy a hacer en dos trazos chiquititos. Fíjate cómo este es el color de fondo. Mirá, Normita, cómo mágicamente aparece la luz en este cuadro. Vamos al verde. ¡Wow! Mirá, qué lindo, mirá. Aparece la luz ahí. Y con el verde mezclado con una pizquita de amarillo claro, tenemos unos pequeñísimos toques que me van a iluminar mucho más el proyecto. El pin liner se trabaja a punto tinta, podemos trabajarlo un poco más cargado, como lo estoy haciendo en este caso, para que se note mucho más. Y tenemos un largo trabajo de palmeras, que obviamente el diseño va a quedar en producción. Y precioso. Lo pueden pedir, lo pueden hacer, divino. Lo podemos ver. Hermosísimo. Bueno, y hay un montón de cositas más, de detalles, sí, como el tronco de la palmera. Sí, sí, sí. Pero una cuestión de tiempo no lo podemos hacer. Pero por favor, tenemos muchas palmeras por pintar todavía. Ya lo creo. A mí me gusta enseñarles la superficie, porque a veces por economía, ¿no?, uno no sabe muy bien, sí, dónde pintar. Tal cual, entonces, sí, sí, sí. Eso es una de las cosas que más me gustan y bueno. No, pero está muy bien, el muy resto, lindo. Este, la bien. Señora ya el paso a paso lo agarraron. Bueno, muchísimas gracias, no, Adriana. Por favor, hasta la próxima. Un placer. Bueno, y nos vamos ahora a un pequeñísimo corte y regresamos con unos lindísimos animalitos hechos en Globología.